¿Qué te perdiste anoche en televisión? Bueno, pues ayer me perdí lo que daban en Cuatro y creo que estuvo bien porque mucha gente lo vio. Hoy en Fórmula TV podíamos leer esto que vas a ver aquí. Ahí está. Pekín Express sube más de 2 puntos tras el 10% de Frank de la Jungla. ¿Frank de la Jungla? Frank de la Jungla. Cuatro ayer estrenó Frank de la Jungla. ¿Frank? ¿No era Tarzán? Frank es su hermano pequeño. Frank es su hermano pequeño que hace documentales de animales. Ese es. Ajá, ya. Y entonces, como el encantador de perros, ¿no? Sí, no, porque los de Frank son documentales, pero documentales extremos. ¿Con abuelitas? No, se mete en cuevas con mierda de murciélago hasta la cintura y si su operador de cámara protesta, le llama nenaza. O sea, lo hace así, le grita muchísimo. Yo creo que documentales de acción se pueden hacer en Cuatro, pero en La Sexta, por ejemplo, nuestro encantador de perros intentó hacer documentales extremos y salió raro. Dios, ¿qué estás haciendo, maldito tarao? No, papito, estaba en el 2 y va al 3, ¿vale? ¡Te va a dar una embolia! Ah, ya lo sé, pero me gusta, lo aguanto. Vamos allá, ¿vale? Venga, voy a entrar. No entres en esa madriguera de fieras. Voy a entrar. ¡Dios, no! Aquí está, graba esto, ¿vale? Buenos días. ¿Qué están haciendo aquí? Nada. ¿No toques nada? No. Dios. ¡Dios! ¡Me hace cosquillitas! ¡Tengo que vomitar! De todos modos, ya que me preguntaba, lo que veo todos los domingos es Salvados, el programa del follonero de Jordi Évole. Sí, yo también. Ayer entrevistaba a Chuck Norris. Si te fijabas bien, no. En realidad, no. No era Chuck Norris. Resulta que el follonero luego lo reconoció. Nunca había visto una película de Chuck Norris. Y los guionistas de su programa, que lo sabían, le colaron un doble. Jordi se está cambiando de calzado. Entrevistar a Chuck Norris, su auténtica obsesión. Señor Norris, ¿qué tal? Nice to meet you. He pensado en hacerle a usted las mismas preguntas que yo tenía en mi libro de inglés. ¿Do you look like your mother? No, my father. Who is the noisiest person you have ever met? You. Leyenda número 1. ¿Es verdad que usted duerme con una almohada bajo su pistola? Sometimes. ¿Es verdad que usted inventó la cuchara porque matar gente con un cuchillo era demasiado fácil? No. Me gustaría que usted pudiera leer un mensaje que le he escrito a mis jefes de La Sexta. Suele el suero, el farronero. Os pego una patada que os arranco la capaza. ¿Podría usted pegarme una hostia? It'd be my pleasure. ¡Hostia! Así no pega Chuck Norris. Chuck Norris no concede entrevistas. Ante la obsesión de Jordi, el equipo opta por un doble. Este doble. Y es que a veces la realidad es giratoria como una patada. Thank you so much. It's a big pleasure. ¿Y nadie se dio cuenta? Alguna gente sí. O sea, en Twitter algunos decían que se parecía tan poco... Se parecía tampoco que, más que un doble, era un triple. Otros que no eran ni Chuck Norris, sino Chus Norris, o sea, era en ese plan. ¿Y el follonero no se enfadó? Bueno. Sus compañeros se traicionaron. Pero en televisión es normal, o sea, te descuidas y tus compañeros te apuñalan por la espalda. O sea, no. Es que... Oye, ¿y se le han colado a Jordi sus propios compañeros y tú ahora se lo restriegas o qué? Eres no, malísimo, no, no, tío. No. O sea, yo pongo esto exclusivamente porque en nuestro programa hay alguien que quiere darle un mensaje a Jordi Évole. Que entre Chuck Norris, por favor. Creo que estaba... ¿Qué se le ha caído? El anillo. Ah. ¿Se quiere sentar? Está muy nervioso. Ya, lo veo. Quiero decirle algo a Jordi Évole. Sí, dígale. ¿Cuál es mi cámara? La que quiera. ¿Cuál es mi cámara? La que quiera. A este. Mira, Jordi Évole. Pues te quiero decir dos cositas. Es otra igual. Jordi Évole. ¿Está en mi cámara o no? Sí, creo que sí. ¿Cuál es? Esta. Mira, una. Jordi Évoles. Vaya compañero eres. Évole, ¿eh? No es Évole. ¡Le llamo como me sale de los cojones! Vale. Perdón. Punto número 1. Sabes perfectamente que no estoy en un buen momento profesional. Que estoy en el retiro, lo sabes. Sí, antes lo escondí. Antes iba solo los domingos, pero ahora ya estoy allí todos los días. Y estoy... Ahí estoy, ¿eh?
aguantando. ¿Por qué? Porque tengo dos pelotas como un toro, ¿eh? Estoy allí siendo Chuck Norris, me quedo quieto, me echan monedas y yo me muevo y allí estoy. Pero tú no has venido a buscarme. Y punto número dos. Si vuelves a irte a Arizona, ahí a entrevistar a... ¡Arizona! Vale, hablo como quiero. Vale, vale, que sigue, sí, pero había entendido Arizona y me parecía una zona si de Si vuelves a ir a Arizona a entrevistar a Chuck Norris cuando me tienes en el retiro, te meto un brazo por el culo y te doy la vuelta como un calcetín. ¿Me entiendes, Jordi Évole? Estás jugando con fuego, Jordi Évole. Prendo fuego a tu casa y la apago meando, Jordi Évole. Avisado quedas. Muchas gracias. Me voy que me está guardando el puesto el Winnie the Pooh y luego igual me lo quita. Suerte. Venga, hasta luego. Muchas gracias, señor Norris.